14 de agosto de 2005, Aeropuerto Internacional de Larnaca, en Chipre. El vuelo JU-522 de Helios Airways despega de Londres y aterriza en el aeropuerto de Larnaca alrededor de la 1:25 de la mañana. Una vez llega el vuelo a la terminal, un miembro de la tripulación se queja al personal de tierra del aeropuerto sobre un sonido extraño que viene de la puerta de servicio del avión y le pide al ingeniero de tierra que inspeccione minuciosamente todo el avión. Después de esto, el ingeniero de tierra presuriza manualmente el avión y verifica si hay alguna fuga en él, y niega cualquier falla en el avión en su informe. Registrado como limpia, este avión Boeing 737, de casi 7 años, fue incorporado a Helios Airways el 16 de abril de 2004. Después de completar todos estos controles, el avión comienza a prepararse para su próximo vuelo. Para su próximo vuelo, el avión iba a ir desde el aeropuerto de Larnaca al Aeropuerto Internacional de Atenas, en Grecia. Para ello, se nombraron nuevos miembros de la tripulación y pilotos. Para este vuelo, junto con 115 pasajeros, había 6 miembros de la tripulación a bordo de este avión ese día. El piloto alemán de 58 años, Hans-Jürgen Merten, era el capitán de este vuelo, quien había estado trabajando con Helios Airways durante los últimos 35 años. El capitán Hans-Jürgen Merten tenía un total de 16.900 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 5.500 horas eran en aeronaves Boeing 737 similares. El piloto de 51 años, Pampus Charalombos, que había estado trabajando con Helios Airways durante los últimos 5 años, fue designado como primer oficial. El primer oficial Pampus Charalombos también tenía 7.549 horas de experiencia en vuelo. Alrededor de las 8 de la mañana, después de embarcar lentamente a todos los pasajeros, el vuelo de Helios comienza su proceso de rodaje y llega a la pista. Después de completar todos los controles previos al vuelo, el vuelo de Helios despega del Aeropuerto Internacional de Larnaca alrededor de las 9:07 de la mañana. El clima estaba completamente despejado y todo estaba sucediendo como de costumbre. Siguiendo su ruta de vuelo, el avión sobrevuela el mar Mediterráneo y se mueve hacia su altura designada. El vuelo de Helios tenía que cubrir esta distancia de Larnaca al Aeropuerto Internacional de Atenas en aproximadamente 1 hora y 23 minutos. Aumentando gradualmente su altura, el avión se dirigía hacia su destino. Cerca de 10 minutos después del despegue, cuando el avión alcanza una altitud de 12.000 pies, de repente comienza a sonar la alarma de advertencia de presión de cabina en la cabina de mando. Generalmente, el significado de esta alarma es indicar al piloto que hay algún problema en el sistema de presión de la cabina del avión, y por lo tanto, el piloto no debería aumentar la altura del avión. Pero desafortunadamente, los pilotos no pudieron entender correctamente esta alarma de advertencia y pensaron que era una alarma de advertencia de configuración de despegue, que debería haber sonado antes del despegue del vuelo, y no 10 minutos después del despegue. La alarma de advertencia de configuración de despegue generalmente suena antes del despegue para informar a los pilotos que el avión no está configurado correctamente para el despegue y que deben abortar el despegue y completar todos los controles de vuelo de nuevo. Pero aquí el avión ya había alcanzado una altitud de 12.000 pies después del despegue. Entonces, ¿por qué suena esta alarma ahora? Pensando en esto, la confusión de los pilotos estaba aumentando y el avión seguía subiendo. Y en los siguientes minutos, múltiples alarmas de advertencia comenzaron a sonar en la cabina de mando, una tras otra.
Ya molestos debido a la alarma de advertencia de presión de cabina, ambos pilotos comienzan a intentar solucionar estas nuevas alarmas de advertencia. Después de mucho esfuerzo, cuando ambos pilotos son incapaces de solucionar estas alarmas de advertencia, finalmente llaman al equipo de mantenimiento en tierra de Helios Airways para pedir ayuda. Para entonces, el avión había alcanzado una altitud de 18.000 pies. Los pilotos estaban tratando de explicar su problema al equipo de mantenimiento cuando de repente comienza a sonar la alarma de oxígeno para los pasajeros y las máscaras de oxígeno comienzan a colgar en la cabina de pasajeros. Pero los pilotos en la cabina de mando aún no estaban al tanto de que las máscaras de oxígeno estaban colgando en la cabina de pasajeros. Los pilotos todavía estaban preguntando al equipo de mantenimiento de Helios Airways cómo resolver la alarma de advertencia de configuración de despegue. Después de un tiempo, el equipo de servicio conecta las llamadas de los pilotos con el ingeniero de tierra del avión. Cuando el ingeniero de tierra pregunta a los pilotos por información sobre el fallo en el avión, los pilotos dicen que sienten que el sistema de refrigeración de ventilación del avión no está funcionando. Al escuchar esto, el ingeniero les pide a los pilotos que verifiquen el botón de presurización del avión y les pregunta si está configurado en modo automático o no. Pero, afectados por los diferentes mensajes de advertencia que se escuchan en la cabina, los pilotos ignoran la pregunta del ingeniero del servicio y vuelven a pedirle detalles sobre cómo reparar el sistema de enfriamiento de ventilación. Y de repente, la conversación entre los pilotos y el ingeniero del servicio se interrumpe. El equipo de servicio en tierra y el control de tráfico aéreo intentan repetidamente comunicarse con los pilotos, pero no reciben respuesta. Según su plan de ruta fija, el avión seguía ganando altura, y después de alcanzar una altura de 34.000 pies, el avión seguía avanzando hacia su destino. Alrededor de las 9:30 de la mañana, el control de tráfico aéreo vuelve a intentar comunicarse con los pilotos, pero no reciben respuesta. A las 9:37, el avión abandona el espacio aéreo de Chipre y entra en el espacio aéreo de Atenas. Por lo general, cuando el avión se mueve de un espacio aéreo a otro, los pilotos informan a las correspondientes torres de control de tráfico aéreo del nuevo espacio aéreo. Pero los pilotos de este avión no hicieron ningún tipo de contacto con el control de tráfico aéreo. Sin hacer ningún contacto y siguiendo su ruta asignada, el avión seguía volando a una altitud de 34.000 pies. Entre las 10:12 de la mañana y las 10:50 de la mañana, se realizaron 19 intentos por parte del control de tráfico aéreo, ATC, para contactar al vuelo de Helios. Pero desafortunadamente, no hubo respuesta de los pilotos en ningún momento. A las 10:40 de la mañana, volando a una altitud de 35.000 pies, el vuelo de Helios comienza a dar vueltas en el patrón de espera establecido por el aeropuerto de Atenas. A pesar de los intentos repetidos, al no haber contacto con los pilotos del avión, se envían dos aviones de combate F-16 desde la cercana base aérea de la Fuerza Aérea Helénica para verificar el vuelo de Helios. A eso de las 11:24 de la mañana, ambos aviones de combate llegan cerca del vuelo de Helios, después de lo cual uno de los aviones de combate comienza a volar detrás del vuelo de Helios, mientras el otro avión de combate intenta mirar dentro del avión, volando a su lado. Al asomarse al avión, el piloto de combate ve que el copiloto está inmóvil, en su asiento, mientras el asiento del capitán está vacío. El piloto de combate intenta acercarse un poco más y mirar a través de la ventana de la cabina de pasajeros. Observa que todos los pasajeros están en sus asientos, pero no hay movimiento en ninguno de ellos. También había mascarillas de oxígeno colgando en la cabina de pasajeros, pero ninguno de los pasajeros las estaba usando. De repente, el piloto de combate ve a un hombre desconocido sin mascarilla de oxígeno entrando en la cabina del avión de Helios, quien se sienta en el asiento del capitán. Al ver esto, el piloto de combate se acerca un poco más al avión de Helios e intenta llamar la atención de esa persona. Pero en estado de inconsciencia, ese desconocido no presta atención al avión de combate.
Alrededor de las 11:50 de la mañana, comienza a salir humo del motor izquierdo y después de un tiempo, con el apagado del motor izquierdo, el avión comienza a inclinarse hacia un lado. Alrededor de las 11:54 de la mañana, se registran dos mensajes de Mayday en la grabadora de la voz de la cabina del vuelo. Y alrededor de las 12 de la tarde, cuando el avión volaba a una altitud de 7100 pies, el motor derecho también se apaga, debido al agotamiento de combustible. Tan pronto como se detienen ambos motores, el avión comienza a descender rápidamente. Alrededor de las 12:04 p.m., a 40 kilómetros del aeropuerto de Atenas, el avión se estrella en las colinas cerca de Gramático. Lamentablemente, todas las personas a bordo del avión mueren en este trágico accidente. Fue el accidente aéreo más grande y doloroso en la historia de Grecia, e inmediatamente se inició una investigación. Durante la investigación, el investigador descubre que en la noche anterior a este vuelo fatídico, cuando el avión llegó al Aeropuerto Internacional de Larnaca, desde Londres, los miembros de la tripulación del vuelo notaron un sonido extraño proveniente de la puerta de servicio en el lado derecho del avión. Habían presentado una queja sobre este problema al personal de servicio en tierra y les pidieron que revisaran minuciosamente el avión. En vista de esta queja, el ingeniero en tierra revisa si hay posibles fugas presurizando manualmente el avión. Para probar esto, el ingeniero establece el botón de presurización del avión de modo automático a modo manual. Y con la ayuda de la energía de la APU del avión, crea presión de aire en el avión para que se pueda detectar cualquier tipo de fuga. Después de completar la prueba de presurización, el botón de presurización del avión debe retirarse del modo manual y volver a establecerse en modo automático. Pero desafortunadamente, el ingeniero olvida establecer el botón de presurización en modo automático. Por lo general, debido a este modo automático, cuando un avión alcanza altitudes elevadas y la presión del aire en la cabina disminuye, este botón mantiene automáticamente la presión del aire en la cabina del avión para que todos los pasajeros y miembros de la tripulación puedan respirar fácilmente. Y si por alguna razón este botón se establece en modo manual, entonces es responsabilidad de los pilotos mantener manualmente la presión del aire en el avión. Según el procedimiento estándar, antes de cualquier vuelo, los pilotos verifican y confirman el modo automático de este botón durante tres fases de verificación diferentes: verificaciones previas al vuelo, verificación después del encendido y verificación después del despegue. Pero desafortunadamente, los pilotos del vuelo de Helios tampoco verificaron el botón de presurización durante estas tres fases, y este botón permaneció en modo manual. Así que después del despegue, a medida que el vuelo de Helios alcanzaba altitudes elevadas, la presión del aire en la cabina del avión disminuyó. Tan pronto como la presión del aire en el avión disminuyó, el ordenador del avión comenzó a mostrar un mensaje de advertencia de presión de cabina en la cabina de mando. Pero desafortunadamente, los pilotos no pudieron entender este mensaje de advertencia y pensaron que era un mensaje de advertencia de error de configuración de despegue. El mensaje de advertencia de presión de cabina y el mensaje de advertencia de configuración de despegue suenan igual. Y eso probablemente confundió a los pilotos. Y ahora, mientras el avión iba subiendo, la presión del aire en el avión comenzó a disminuir. Y cuando la presión del aire en el avión cruzó el límite de peligro, las mascarillas de oxígeno en la cabina de pasajeros comenzaron a colgar automáticamente, lo que hizo que sonara la alarma de advertencia principal en la cabina de mando también. Y las mascarillas de oxígeno no se colgaron automáticamente en la cabina de mando, por lo que los pilotos ni siquiera pudieron saber que la presión del aire en el avión se había reducido, y las mascarillas de oxígeno estaban colgando en la cabina de pasajeros.
y gradualmente, debido a la falta de oxígeno en el avión, tanto los pasajeros como la tripulación de cabina, como los pilotos, se estaban quedando inconscientes. En tal condición, cuando el oxígeno disminuye gradualmente, el cuerpo ni siquiera sabe cuándo el cerebro se adormece y la persona pierde el conocimiento y finalmente muere. Por esta razón, cuando el ingeniero en tierra les pide a los pilotos por radio que verifiquen el botón de presurización, los pilotos no lo entienden debido a su estado de inconsciencia y poco a poco, el primer oficial se desmaya en su asiento. En ese momento, el capitán intentaba verificar el circuito eléctrico en la parte trasera de la cabina, por lo que se desmayó ahí. Por esta razón, los pilotos de los F-16 no ven al capitán en su asiento. Después de examinar el grabador de voz de la cabina, el investigador descubrió que el desconocido que fue visto por los pilotos de combate ingresando a la cabina era el asistente de vuelo Andreas P., quien brevemente estuvo consciente con la ayuda de un cilindro de oxígeno portátil y trató de controlar el avión de alguna manera. Si hablamos del avión Boeing 737, siempre que la presión de oxígeno en el avión es baja, se suministra oxígeno a la cabina de pasajeros y a la cabina de mando a través de las mascarillas de oxígeno desde la unidad química instalada en el avión. Este suministro de oxígeno es suficiente para aproximadamente 12 minutos para que el piloto pueda descender fácilmente el avión a 10.000 pies. A esa altitud, los pasajeros y la tripulación de cabina pueden respirar fácilmente sin usar mascarillas de oxígeno. Pero desafortunadamente, el piloto del vuelo de Helios no pudo detectar la disminución de la presión del aire en el avión y junto con los pasajeros, la tripulación de cabina y los pilotos fallecieron en silencio en el aire. Como el avión estaba volando en modo de piloto automático, hasta que el combustible en el avión se agotó, siguió volando por sí mismo y finalmente se estrelló después de quedarse sin combustible. Helios Airways detuvo todos sus vuelos el 31 de octubre de 2006, casi un año después de este accidente. En marzo de 2011, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó la instalación de dos luces de advertencia adicionales en todos los aviones Boeing 737 para que los pilotos puedan detectar con precisión las advertencias de presurización de la cabina y de configuración de despegue. Estos cambios importantes en el mundo de la aviación hicieron que los viajes aéreos fueran más seguros. Pero desafortunadamente, los pasajeros y los miembros de la tripulación del vuelo 522 de Helios Airlines tuvieron que pagar el precio de estos cambios con sus vidas. A través de todo nuestro equipo y los espectadores, oramos por el descanso en paz de las almas de todas las personas que perdieron la vida en este trágico accidente. Si te ha gustado nuestro video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete. Te estaremos agradecidos por tu ayuda. Muchas gracias.